What's up, everybody? This is Carl from Abundant Living Ecuador, and today we are here in the city of Cuenca, and we are visiting El Museo de la Paja Toquilla. This is the place where they make Panama hats, what's referred to as Panama hats, which are actually made here in Ecuador. And we're gonna go in there, we're gonna go check it out. There's some beautiful hats in there. I can already tell it will be very interesting. Let's go check it out. So I kind of feel ashamed because I bought this really cheap little hat today, which is not made out of paja toquilla. It actually has a sticker that says made in China, sadly. But it was only $8 and I needed it for the sun. As you can see, my face is red. So now I'm going into this place where they have some super high-end, nice hats. So I kind of feel ashamed to be wearing this thing. This is the way that they traditionally made the paja toquilla, or the Panama hats. Starting from the top with a string, they would weave them kind of like this. And yeah, that's basically it. Yo me llamo Flavio. Bienvenidos al Museo de Sombreros. Hacemos el trabajo, todo lo que es de paja toquilla, tejido a mano. Comenzamos de una planta que se llama una palmera. Okay. Esta planta produce en Manabí, Montecristi, en la costa. En la costa le cosechan las hojas, los cogollos, le secan por un tiempo limitado y después le hierven. Después que hierve, separan las fibras y le secan y viene a Cuenca. Tallos de paja toquilla, materia prima. Una vez que se ha hecho el paquete, llega a las bodegas de María Auxiliadora, 9 de octubre, y la gente del campo de Sixichor del Eje Gualaceo de Cuenca, ellos compran 300, 400 tallos y tejen en sus casas. Wow. En sus casas tejen todo y traen acá los sombreros como este aquí. Comienzan de la copa, señores. Poquito más, poquito más, poquito más, poquito más, poquito más, poquito más. Listo el sombrero. Un estándar de calidad normal. Los tejedores tejen diferentes calidades, normales, semifinos, finos y súper finos. Nosotros hacemos aquí lo que es los colores, los modelos, tamaños, todos los decorados. Antes comenzábamos a macetear con esto, verán, señores. Para macetear, un pisón de mármol, pisón de madera. A ver, se pone 5 sombreritos. Ya, para hacer más suave, compacta la fibra, sale brillo. Y el otro compañero planchaba con la plancha de carbón. Plancha. Vamos a ver la planchita. Venga. Okay. Antes de las máquinas, pero vea, aquí está la plancha. Antes de las máquinas. Esta mesa tiene 60 años, señores. Una tela encima y la plancha. Carbón, fuego, leña, leña. Uh-huh. Todas las tallas, todos los modelos y también las calidades de sombrero. Puede ser un normal, un semifino, un fino o súper fino. Y la horma puede ser de madera, un gamble. Se va poniendo goma, para que el sombrero vaya cogiendo forma y talla. Puede ser un small, puede ser un medium, o un extra large, o sea, hormas de madera, pueden ser de caucho o de mármol. Así se trabajaba antes. Esto es la plancha. Esto trabajó años. Uh-huh. Ya tenemos en bodega y estos son para demostrar cómo fue antes y después. Ahora, señores, así llegan los sombreros, como les conté antes. Aquí nosotros damos los colores, damos los modelos, todo lo que es el decorado del sombrero. El sombrero después de hacer el color, le revisamos todas las pajitas, todas las pajitas con la tijera y pasa esta máquina, primera esta máquina, se llama maceteadora. Uh-huh. Esta máquina que hace, le hace más suave, le pareja las fibras, sale brillo y le compacta el tejido. Yeah. Ya, está regulado para 7 sombreros, 1 tonelada de presión cada golpe. Cambiando para que todos sean maceteados, todos estén suaves. Los suavitos, compactada la fibra. Tócale un poquito la diferencia del otro. Ah. Oh. Ya, ¿qué está? Tócale sobre suave. Ese no está maceteado. Yeah, so the difference between, yeah, this is like the raw, before it was beat up like that, before it was
So before it goes to the machine, and then it's very, very soft. It's like completely different. Suavito. Amazing. Esta máquina funciona de la siguiente manera, señores. Calor con gas, 90 grados. Presión de aire, 8 segundos da la flor. Talla Lash. Complemento y el complemento también, ¿no? Tiene todo el modelo, todos los modelos tienen ese complemento, lo que es el cauchito y el aluminio. Cuero, un leather le ponemos para que le proteja el polvo, la grasa, agua. Ya. Cerramos 8 segundos. Estamos con 40 kilos de presión. Cada sombrero pasa a la máquina 3 veces. Y acá las señoritas ponen la banda y regresa. La siguiente banda y regresa. Sombreros personalizados hacemos en 30 minutos. El cliente ve el modelo, la calidad, el color. Le medimos la cabecita con la cinta y le hacemos. Wow. El sombrero exactamente está dado la forma. Clásico original, señores. Tóquenle un poquito. I'm sure you already caught that, but in 30 minutes they can make a personalized, custom-made hat for anyone. You can choose a color, you can choose all the decoration you want. They're going to make it retrofitted or fitted to with your size of your head, etc. And I haven't seen the prices yet, but we'll find out in just a moment. Acá tenemos una ciudad, un mirador. Uh-huh. Para ver la ciudad. So for a personalized hat, you can choose any of the ribbons that you put around the hat. Of course, you can choose your color as well. It's going to be made your size and any shape you want as well, and any decoration you want, like this, for example. Check it out. That's very, very unique. Almacén de los sombreros, están por tallas. Uh-huh. Tenemos buenas ganas. Sí, sí, bueno, tenemos por tallitas small, medium, large, extra large, extra large. Todo variedad de sombreros, calidad. Aquí tenemos los sombreros de calidad semifinos. Semifinos, estamos aquí. Viendo todas las calidades, aquí tenemos sombreros de unos $60 hasta los $250. No, estos son calidades semifinas. Aquí tenemos los finos. This hat, for example, this is the extra fine pajatoquilla, or we refer to them as Panama hats, is $351. This one. These are the highly super fine made. There's different levels. The ones out there were between 40 and 50, the ones next door were about 60, 70 to maybe 100 and 200, and these ones are 300 up, basically. Hey guys, thanks for watching. Subscribe to our channel right here. Check out our real estate channel right here for content that you will absolutely love. Click right here. And if you want to know how we got here, click here.